tal estáis, cracks? Ahora vamos a ir a Cabo de Palos, que es un sitio que está al sur de la manga. Y claro, pues yo he dicho, chico, es que yo tengo que grabar esto para mis suscriptores. Así que eso, chavales, ahora estamos, bueno, como me veis aquí, que estoy en el coche, super chill. Ahí lo veis que estamos en la carretera. Y bueno, pues chavales, voy a hacer pausa hasta que lleguemos, así que ahora volvemos, gente. Bueno, chicos, pues ya hemos llegado. Ahí podéis ver el faro. Bueno, chicos, pues hago otra pausa hasta que lleguemos ahí arriba, chavales. O bueno, no, mejor hago paso, chavales. Dios, mirad esto, chavales. Dice que está hecho en 1865, hermano. En este año no había nacido ni mi tatarabuelo, hermano. Bueno, chicos, estamos subiendo ya al faro, que como veis está ahí mismo. Solo hay que seguir una cuesta, un camino para llegar exactamente al faro. Y bueno, chicos, un dato curioso de este faro de Cabo de Palos, pues es que es uno de los salientes, es uno de los más salientes del sureste de la península ibérica, o sea, de España. Chicos, no me lo puedo creer, acabo de encontrar el Titanic, hermano. No sé si se verá allí. Bueno, es broma, chicos. Realmente era solo un barco de mercancías. Era solo una broma, chicos. Bueno, pero por ahí, no sé si se verá por cámara, también hay otro barco que obviamente no es el Titanic, porque como sabéis, el Titanic se hundió hace 111 años, chavales. Pero de verdad me hubiera rayado si hubiera sido el Titanic, ¿eh, chavales? Mirar, chicos, los calipos. Son cuevas del mar, farallones. Bueno, farallones son cuevas. Ah. No, cuevas. Bueno. Que ha hecho y está haciendo el mar sobre la roca. Chicos, mirar el mar. Cabo de Palos. El mar Mediterráneo, hermano. Bueno, y aquí... aquí tenemos una Crixty cristeando para su canal. Y bueno, pues... como os digo, chicos, os está enseñando el mar Mediterráneo. Que... Dios, yo estoy flipando con este mar, que es full gigante, hermano. Y bueno... mirar, cacho mar, hermano. Yo creo que esto debería ser, yo creo que esto debería ser un océano en vez de un mar, hermano. Y yo siempre me pregunto que si sigues mucho por ahí, llegarás a Italia, hermano, porque bueno, ahí lo podéis ver por pantalla, porque si estamos en el Cabo de Palos, estamos muy cerca de Italia. Y yo me pregunto que si siguen mucho por ahí, algún momento verás Italia o Roma. Chicos, hemos bajado ya del faro. Y bueno, pues chicos, ahora os quiero enseñar lo que vendría siendo el cinturón o el palo de la manga. ¿Estáis preparados? ¿Listos? Ya. Bro, qué preciosidad. Hermano, mirad toda la manga alargada, hermano. Y es que acaba muy al fondo, bro. Y sigue, no sé si seguirá o acabará ahí, hermano. Pero mirad qué palo más grande, hermano. Yo creo que más o menos sería del tamaño de mi tula, hermano. Dios, es que más largo, hermano. Dios, mirad, chavales. Dios. Bueno, a ver si hago zoom para enseñarosla mejor.
por ahí sigue, sigue. Y yo, por ahí, yo ya dejo de ver. No sé si se apreciará en cámara, pero ahí ya no se ve tanto. No sé si se acabará ahí la manga, pero es precioso lo que viene siendo el palo de la manga. Y eso, chavales. Bueno, chicos, y es que por desgracia, mañana volvemos ya a mi casa, o sea, a la Riser House. Y claro, pues a ver, da pena cuando has hecho este tipo de experiencia ver toda la manga así, recordar que has tenido muchas buenas experiencias, vas a tener nostalgia por esto, porque yo la última vez que vine aquí fue con 6 meses y claro, pues yo no, esto no lo conocía. Y claro, pues yo he tenido muy buenas experiencias y voy a echarlas de menos, voy a echar todo de menos, toda lo que viene siendo toda la manga lo voy a echar de menos. Pero bueno, chicos, es una experiencia más para mi vida. Y bueno, la verdad, admito que estoy un poco triste, ponerme así de nostálgico. Y bueno, chicos, como os digo, recordaré todo eso. Y chicos, un consejo, si vais algún día de vacaciones, os encante, yo esto, la manga, os lo recomiendo al 100% que vengáis en el puente de mayo o en vacaciones de verano o en navidades, cuando queráis, pero que está muy chulo y aquí os vais a llevar muy buenas experiencias. Yo al menos me las he llevado muy bien. Voy. Y claro, pues chicos, como os digo, mañana volvemos a casa y yo ya me estoy poniendo pues triste, me estoy decepcionando un poco porque, a ver, mañana, como os digo, otra vez en bucle, que es que esto lo voy a echar mucho de menos, chicos, porque he tenido muy buenas experiencias. Y chicos, y solo espero volver este verano, si quiere mi madre, porque dice que está muy lejos. Y claro, pues eso, lo voy a echar mucho de menos, chavales. Y por cierto, chavales, ya estamos volviendo al coche. Bueno, al coche para volver a la manga, que estamos en el Cabo de Palos. Así que, chavales, sin decir más. Hey, chicos, ¿acaso habíais pensado que el vlog había acabado ya? Pues no, chavales. Afortunadamente no ha acabado todavía. Me falta deciros que, bueno, ya me veis aquí en el coche, que ya nos vamos del Cabo de Palos y ya volvemos a la manga, a nuestro apartamento, vamos, Por lo visto fueron los y que protegieron a María cenaremos Magdalena ahí, cuando llegaron a Francia, dormiremos. cuando llegó a Francia. Y bueno, mañana sobre las 10 o Pues así mi ya hijo. volveremos a nuestra casa, a la Riser Y House. fueron lo que y que fueron los que Como he protegieron dicho ya, a chicos, voy a echar pues todo esto de menos, la la manga, todo descendencia de esto, porque Jesús. me lleva muy buenas Ya, experiencias pero y ¿qué espero hay con eso? volver ¿Qué pasa en verano con cuando eso? sea. Espero volver en verano. ¿Qué pasa con eso? Que cuando hay una Y cosa bueno, que se llama chavales, Semana Santa, pues ahora sí, chavales, ya el te digo vlog que no a todas ya va a tienes. acabar, No, no, ya ha pues no te acabado. dice que Jesús Así no que murió. chicos, No, eso no, es la este descendencia. vídeo. Bueno, María este Magdalena vlog, estaba pues embarazada. escribió sin más Y Jesús cosas y sin más huyó de allí dilación. cuando le mataron y se Chao, fue a chao. refugiar. ¿Qué pasa, chicos? ¿Acaso os pensabais que el vlog iba a acabar? Oye, chavales, la verdad es que yo también quería acabar el vlog, pero de repente, bueno, mi madre ha dicho de dar una vuelta por la manga y que lo me ha Y hecho por pues. la cara. Y por la cara me dice, ¿y por qué no blogueas este rato que estamos Dame un paseo. dando un paseo por la manga? Y nos hemos encontrado a Doña Rodolfa. Ahí lo veis, chavales, a la Doña Rodolfa. Es una palomita. Sí, y es verdad, una palomita. Una palomita. Una palomita. Y bueno, pues allá al fondo veis el hotel Los Delfines. Y Tesi 1, Tesi 2, donde estábamos en los apartamentos, ahí. Sí, chavales. Pero como os digo, el Hotel de los Delfines a mí no sé si será cosa mía o es real, porque me parece a mí que Hotel Los Delfines. Mira cuántos coches. Sí, es, sí, ahora lo enfoco, Kirkstein, ten paciencia. Vale. Y bueno.
Como os digo, chavales, Hotel de los Delfines yo creo que es famoso en toda la manga, o es solo cosa mía, porque es muy grande. Aparecía en Booking que valía 577 pavos. Y bueno, pues como dice mi madre, o Cristi, como la queráis llamar, pues bueno, ups, ahora no pasa ningún coche. Chicos, mirad cómo sería la Gran Vía de la Manga, hermano. Mirad cómo sería. Y bueno, chicos, como digo, estamos blogueando por la manga o raiseando por la manga. Y bueno, chavales. Y es que, chicos, pues estamos por aquí paseando por la manga. Porque, bueno, dice mi madre que por dar un último paseito antes de irnos mañana. Y claro, pues cogernos un recuerdo en algún bazar o algo que haya por aquí. Alguna foto. Está todo cerrado. Efectivamente. F en el chat. Y bueno, chavales, pues eso, está todo cerrado, como dice mi madre. Y claro, pues yo sinceramente, chavales, cambiando un poco el tema. Ah, mira, ya hay uno abierto. Podemos ir allí. Ah, es verdad, chicos. Hay uno abierto, chavales. Hemos encontrado un bazar abierto. Bueno, lo que os iba a decir, chavales. Dios, cómo pasan los coches en la Gran Vía, hermano. Que parece esto la Gran Vía de Madrid, hermano. Y bueno, chicos, como os decía, que estoy aquí dentro. Tengo ganas de llorar, hermano, porque, a ver, yo estoy triste porque sé que mañana me voy a ir. Y bueno, sé que a lo mejor probablemente nunca volveré, porque mi madre dice que está full lejos y que no quiere aguantar toda la ruta otra vez. ¿Tú volverías aquí? Lo que, efectivamente, chavales, y claro, pues efectivamente a lo mejor puede que no vuelva. Quién sabe, chavales, a lo mejor vuelvo, quién sabe. Pero yo creo que no voy a volver a este sitio nunca jamás. Y por eso que estoy muy triste, porque sé que no voy a volver y me lo he pasado muy bien aquí en la manga. Bueno, chicos, pues ya hemos salido del bazar, de la tienda. Nos hemos comprado unos recuerdos. Me he comprado yo un anillo. Aquí lo podéis ver. Super chill, super fashion, la verdad. También un imán con arena de playa y todo. Bueno, que de... ¿Queréis verlo? ¿Queréis verlo? A ver, a ver. Mira qué bonito. Mira, chavales. Y ahora vamos a poner aquí un poquito más de arena de la playa. Porque además yo no sé si esa arena es real, a lo mejor puede ser sal. Y yo... Puede ser que sea sal. Y... Bueno, y una pulserita con mi nombre, vamos. Y bueno, chicos, pues como os ha dicho Cristi, vamos a ir a la playa para rellenar un poco más el botecillo de arena del imán. Y eso, chavales, así que bueno, hago pausa y nos vemos en la playa. Mirad, chicos, ¿recordáis el faro de antes que hemos estado en este mismo blog? Pues es ese de allí al fondo, chicos. O sea, ahora mismo estamos en la playa de La Manga. Esta es la misma playa. Hola, yo soy Cristi. La misma playa que estuve ahí mismo luchando con las olas y estuvimos ahí sentados con las toallas, etc. Pues es la misma playa y allí está Cabo de Palos y el faro está allí, el mismo que hemos visitado en este mismo blog. Y eso, chavales. Ahí está cogiendo Riser Arenita de la Manga para su imán. ¿Qué te parece el recuerdo? Súper chista, vale. A ver cómo quedó. Ya está, ¿no? Sí, mira. Súper. Le ponemos el tapón. ¿Y qué te parece? Súper chista, chavales. Arena real, de la playa real, de la manga real. Chao.